¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Java y segundo dedicado a la programación orientada a objetos. Seguimos con los fundamentos teóricos que, aunque densos y áridos, es muy difícil que no lo sean. Y como saben los que siguen este o otros cursos, no soy nada partidario de convertir los video tutoriales en algo así como el circo Ringling. La programación, desde luego, puede ser de lo más entretenida, pero el entretenimiento debe estar en la propia programación y no en cosas externas que supuestamente entretienen, pero que en el fondo lo único que hacen es despistar y desconcentrar. Se trata de videotutoriales, el anterior, este y alguno más, que exigen una dosis suplementaria de capacidad de concentración, que ya sé que cuesta, pero que es imprescindible. Quizás mejor no ver los videotutoriales de un tirón, o quizás mejor ir parando, tomando notas, etcétera. Pero se trata de conceptos que es imprescindible tener muy claros antes de empezar a codificar y trabajar con programas operativos. De no ser así, en cuanto empecemos a trabajar con clases, estaremos siempre perdidos y no podremos ir más allá que simplemente copiar el código sin ser capaces de comprenderlo en su esencia, que es la clave. Así que vamos allá. Una introducción a la programación orientada a objetos en Java no está completa sin ver tres conceptos más: las herencias, las interfaces y los paquetes. Se trata de tres de los mecanismos que Java utiliza para organizar las clases y su comportamiento. Recuerda de nuevo que de momento estamos sobre todo explicándolos, aunque usemos también algún ejemplo práctico. Más adelante en el curso los veremos en muchas ocasiones a la hora de escribir código. Pero en este momento ya tiene que estar claro qué es lo que hacen, para qué los usamos, que es justo lo que hacemos ahora en esta parte más teórica, más árida. Así que ya sabes, si te cansas y te parece que ahora vendría bien un chiste, ya sabes, te ves un capítulo de Cámara Café, los tienes prácticamente todos en sitios como Series Junkies, por ejemplo, y te ríes y relajas un rato antes de seguir. Aquí lo que vamos a hacer es intentar aprender lo que es programación orientada a objetos. Si tienes ganas de reírte, mejor acude a los maestros del humor, y desde luego que los de Cámara Café, por ejemplo, lo son. Pues vamos allá con las herencias, uno de los conceptos cruciales en la programación orientada a objetos. Herencias, su nombre lo dice todo, se trata de un mecanismo que habilita a una clase para heredar todos los comportamientos y los atributos de otra clase. Así que, por lo tanto, creamos una clase que hereda de otra y ya tiene, por tanto, creados todos los métodos y todos los atributos de esa clase. Y lo único que vamos a tener que hacer es definir las diferencias de esta nueva clase respecto a aquella de la que ha heredado. Pero además, las herencias en Java dan lugar a una estricta jerarquía. Todas las clases, tanto las de la librería Java como las de elaboración propia, están ordenadas dentro de esta estricta jerarquía. Una clase que hereda de otra clase se le llama, es conocida como una subclase. Y la clase que da la herencia es llamada una superclase. Desde luego, una clase que sea superclase de otras puede a su vez ser subclase de una que esté dentro de esa jerarquía en un rango o en un escalón superior. En Java, a diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de programación, como puede ser por ejemplo en C++, una clase puede tener solo una superclase. Desde luego, cada clase puede tener un número ilimitado de subclases, como aquí vemos, esta superclase tiene tres subclases, pero cada clase solo puede tener una superclase. Esto tiene importantes consecuencias en el modo en el que Java trabaja en programación orientada a objetos que iremos viendo. Pero de entrada, recordar este principio clave. En Java, cada clase solo puede tener una superclase.
Aunque desde luego a través de la jerarquía de clases, una clase hereda de su superclase que a su vez hereda de la suya y así sucesivamente. En este ejemplo que vemos aquí, cualquiera de estas tres subclases que tenemos aquí, por ejemplo la subclase D, tiene una única superclase que es la clase B, pero va a heredar de su superclase la clase B y de la superclase de la clase B que es la clase A. Por lo tanto, D heredará tanto de B como de A. Aunque de A hereda, porque recuerda que al ser B una superclase de A, todos los métodos y atributos que tenga A pertenecen también a B y por lo tanto pertenecen también a las subclases de B, que aquí en este caso hemos puesto 3. Y aquí tenemos un ejemplo de eso que denominamos jerarquía de clases en Java. En la cúspide, en la parte superior de la jerarquía de clases Java, se encuentra la que se denomina la clase Object. Todas las clases en Java heredan de esta superclase. Object es la clase más general, por tanto, dentro de la jerarquía y define los comportamientos heredados para todas las clases y librerías de clases de Java. Así que si nosotros creamos una clase que va a definir comportamientos y atributos que sean totalmente nuevos y no la hacemos subclase de ninguna otra clase, es de todos modos subclase de la clase Object. Esta clase Object va a ser siempre una superclase para todas las clases en Java. ¿Cómo se entiende entonces lo que decíamos hace un momento de que en Java cada clase solo puede tener una superclase? Sería esta clase Object y no habría más. No es así. Recuerda, si no definimos una superclase, directamente su superclase es Object. Si definimos que una clase tiene otras superclases, recibirá esa subclase los métodos de Object también a través de las superclases que vayamos creando. La función que tiene esta superclase Object es que nos permite acomodar todas las clases que creemos dentro de la jerarquía de clases Java. Si creamos una definición de clase que no indica ninguna superclase, Java asume que la nueva clase hereda directamente de Object. Si recuerdas, en el anterior videotutorial creábamos la clase Delta Robot que no especificaba una superclase. Así que en ese caso, su superclase sería la clase Object o ese Delta Robot que creamos sería una subclase de la clase Object. Vamos a ampliar ahora un poco más el tema de esa clase Robot. Lo que nos va a servir al mismo tiempo para explicar un poco más en detalle cómo se crea esta jerarquía de clases en Java. Cuando creamos una gran cantidad de clases, puede que tenga mucho sentido que estas clases hereden de la jerarquía de clases existente. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece trabajar con jerarquía de clases y no estar creando clases totalmente separadas para cada cosa? Aquí resumimos las fundamentales. Mediante el uso de una jerarquía de clases, podemos reutilizar todas las funcionalidades comunes a múltiples clases. Esas funcionalidades las incluimos dentro de una superclase y no va a ser necesario que las estemos repitiendo cada vez que las necesitemos. Simplemente hacemos esa clase, subclase de aquella que las tiene y ya podremos acceder a todos esos métodos y a todos los atributos. Pero además nos facilita también muchísimo la posibilidad de llevar a cabo cambios en el código. Si llevamos a cabo un cambio en una superclase, automáticamente esos cambios se reflejan en todas sus subclases y en las subclases de las subclases y así sucesivamente dentro de esta jerarquía. No hay necesidad de tener que andar cambiando o tener que andar compilando nada por debajo. Reciben la nueva información a través de la herencia. Y esto también hace que el código sea mucho más claro. Hablamos siempre de códigos en el que usemos una gran cantidad de clases. Querer ir una por una buscando información sobre todos los métodos, atributos, puede ser realmente complejo. Centralizándolo mediante la jerarquía, siempre podemos acceder rápidamente, pues, a una clase donde se definan características de determinado tipo y así sucesivamente.
Por ejemplo, recuerda que hemos creado una clase Java para implementar las características de un robot de exploración de volcanes. Ese robot estaba completo y trabajaba de modo correcto. Y a continuación queremos crear una nueva clase de Java a la que llamamos, por ejemplo, robot Marte. Estos dos tipos de robot, el robot de los volcanes y el robot de Marte, van a tener bastantes características comunes. Así que si tenemos uno ya creado, podemos copiar una parte importante del código que nos vale de un robot para otro. Es una opción, pero no es la más recomendable. Puede que en ese caso sea mejor plantearse qué funcionalidades comunes tendrán esos dos robots y crear una clase más general, por tanto, por encima dentro de la jerarquía, a la que podemos llamar, por ejemplo, simplemente robot, y posteriormente haremos esos dos robots subclases de esa clase. Puede que para dos subclases solo no nos iba a ahorrar mucho trabajo, pero imagínate que luego quisiéramos crear un robot submarino, un robot de desiertos, un robot lunar, etcétera. Concentrando todos los comportamientos comunes en una o más superclases reutilizables, vamos a reducir significativamente el trabajo que vamos a tener que llevar a cabo. Veamos entonces el esquema de cómo desarrollar una jerarquía de clases para esta propuesta. Empezamos en la parte superior con la clase Object, el pináculo, la cima de todas las clases Java, como ya acabamos de decir. La clase más general a la que van a pertenecer estos robots puede ser llamada simplemente robot y que, como decíamos hace un momento, va a tener que ser subclase de la clase Object. Como lo más genérico, nosotros lo que queremos son robots entendidos como dispositivos de exploración con control remoto. Así que en la clase robot definimos solo el comportamiento que cualifica a algo para ser justo. Es un dispositivo de control remoto y diseñado para llevar a cabo exploraciones. Lo que sea justo relacionado con eso, los métodos y atributos para esas funcionalidades estarán concentrados dentro de la clase robot. Y por debajo podemos ir creando todas las clases que serán subclases de esta clase robot que queramos. Por ejemplo, podríamos en una primera diferenciación crear dos clases, una a la que llamamos robot caminante, que por lo tanto utilizaría patas o piernas, como quiera llamarle, y otro robot rodante, que sería con ruedas. De nuevo, aquí heredarían todo lo de robot y añadiríamos como específico las funcionalidades, métodos, atributos para un robot que camina, para otro que rueda. Recuerda, por tanto, que robot caminante, esta clase va a ser subclase, tiene una única superclase que es robot, pero hereda también de object y así seguimos dentro de esta jerarquía. Ampliándola todo lo que queramos, por ejemplo, esa subclase que vimos hace un momento, robot caminante, a su vez puede ser superclase y pues para robots caminantes que tengan dos piernas, para otros que tengan cuatro. Y después, por ejemplo, dentro de las dos piernas, el robot de guardia, el robot de ciencia, el robot de búsqueda. Y, por ejemplo, aquí dentro del robot de ciencia, pues podríamos incluir el robot de exploración de volcanes. Así que aquí tendríamos un ejemplo de creación de este tipo de jerarquías, donde localizar las distintas cualidades para los robots, en cuál de estos escalones de la jerarquía, pues requiere una importante planificación y revisión para elaborar buenas jerarquías de clase, que es clave. Eso solo se consigue con la experiencia y con la práctica. Estoy diciendo estos días que lo estamos viendo, la teoría es fundamental, pero hay determinadas cosas que solo trabajando, creando código, encontrando respuestas cuando estemos desarrollando ese código, es como se aprende. Es necesario tener una idea clara de lo que queremos lograr antes de elaborar esa jerarquía de clases para que esté bien ordenada. El objetivo que se busca, creo que tiene que estar claro, es siempre intentar que el número de características repetitivas se limite lo más
posible. Así que en el ejemplo que estamos viendo, si recuerdas en el anterior, el robot de exploración de volcanes tenía una variable y un método que nos permitía medir la temperatura. ¿Es necesario que ese método esté en todos los robots? Si es así, tendríamos que colocarlo en la cima de nuestra jerarquía, en robot. No es así y solo un determinado tipo de robots van a necesitar medir la temperatura, entonces tendríamos que ponerlo dentro de esa rama en nuestra jerarquía. Sería un ejemplo, la pregunta que tenemos que hacernos siempre, a la que tenemos que responder antes de crear esta jerarquía de clases. Si vemos en la práctica el funcionamiento de las herencias, habría que empezar por decir que en Java el modo en el que funcionan las herencias es bastante más sencillo que en otros lenguajes de programación o como es en la propia vida real. Si creamos un nuevo objeto en Java, inmediatamente Java le va a pasar la información de todos los métodos y variables que posee ese objeto, porque forma parte de una clase, pero también Java le indica inmediatamente todos los métodos y propiedades que posee de la superclase de ese objeto y de la superclase de la superclase de ese objeto, y así en todo hasta donde llegue esa jerarquía de clases. Así que, por tanto, todas las clases que se encuentran en la rama de jerarquía de ese objeto, en este caso, como vemos, sería esta clase y esta clase, hasta el objeto, se combinan para formar una especie de plantilla y cada objeto completa la información apropiada para su situación a partir de los métodos y propiedades a los que puede acceder. Veamos en la práctica cómo hace Java algo similar. Aquí tienes resumido el modo de funcionamiento. Pero cuando a un objeto llega una petición para un determinado método, de modo dinámico ese método va a ser buscado por Java dentro de las clases, tanto la suya como, ya decíamos ahora, las superclases que se encuentran dentro de la jerarquía. Recuerda, es muy importante, la búsqueda se empieza siempre por la parte inferior. Si no lo encuentra en su clase, busca en su superclase, y si no, en la superclase de su superclase. Por ejemplo, aquí, en este método que estamos llamando, está definido en la superclase de la parte superior de la jerarquía. Pues el objeto irá buscando ese método hasta que lo encuentra. Cuando lo encuentra, lo ejecuta. Es muy importante recordar que la búsqueda se realiza siempre de abajo a arriba dentro de la jerarquía, porque eso es lo que va a permitir que en una clase se puedan sobreescribir, así se llama, overriding en inglés, métodos que se encuentran en su superclase. Lo vemos de nuevo aquí resumido. Imaginémonos que tenemos un objeto que, como vemos, pertenece a una clase, que tiene una superclase y esta a su vez otra superclase. Que en la primera superclase tengamos definido un método que se llama pues subir, por ejemplo. Esta clase hereda ese método subir, pero aquí podemos definir otro método con el mismo nombre, subir, que sobrescribe al método de su superclase y, por tanto, podemos modificar, hereda, pero podemos modificar esos métodos que se heredan. Cuando este objeto empiece a buscar ese método, cuando se llame al método subir, mirará en su clase donde no lo encuentra. Mira en su superclase y aquí ya lo encuentra y, por lo tanto, ejecuta este método subir y no ejecuta el método subir de la superclase de la cima. Esto es lo que se conoce como sobrescribir o overriding en programación. Así que, por lo tanto, podemos crear un método en una subclase que evite que se use un método de una superclase. Y para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es darle a ese método el mismo nombre, el mismo tipo de retorno y los mismos argumentos que el método que se encuentra en la superclase. Es lo que se denomina overriding, como ya decíamos. Aunque practicaremos en su momento, recuerda de entrada lo que acabamos de decir. Para que se pueda sobrescribir un método de una subclase, un método que recibe de superclase, ese método tiene que tener el mismo nombre, el mismo tipo de retorno y los mismos argumentos.
Otro tema importante a recordar respecto a las herencias. La forma de herencia en Java se conoce como herencia simple. Es el único tipo de herencia que se puede usar en Java. Ya hacíamos referencia a eso antes. Significa que en Java, las clases Java solo pueden tener una super clase, aunque desde luego cualquier superclase puede tener múltiples subclases. Así que esta subclase solo puede tener una superclase, que en este caso es esta. Aunque como vemos, una superclase puede tener varias subclases, como es este caso, como es aquí este otro caso. En otros lenguajes de programación orientados a objetos, es el caso de C++, por ejemplo, las clases pueden tener más de una superclase y por tanto pueden heredar variables y métodos combinados de todas esas superclases. Es lo que se conoce como herencia múltiple y provee el medio para crear clases que abarcan prácticamente cualquier comportamiento. Así que aquí, como vemos, un objeto sigue una rama de la jerarquía. Pero solo puede seguir esta rama, no puede recibir parte de los métodos de esta rama y otra parte de los métodos de esta otra rama. No puede ser porque solo puede tener una superclase y las superclases de esa clase. Pero dentro de la jerarquía nos va a llevar siempre, por tanto, a una rama. Eso significa que si esta clase es subclase de esta, no puede serlo a la vez de esta otra, que se encuentran en el mismo nivel dentro de la jerarquía. Así que, por tanto, Java no permite herencias múltiples. La definición de clases con herencia múltiple se hace muy complicada y el código para producirla también lo es. Así que, por tanto, Java hace la herencia más simple al permitir solo herencias simples. Es cierto que la herencia simple hace que la relación entre las clases y la implementación de la funcionalidad de estas clases sea mucho más sencilla de entender y mucho más sencilla de diseñar. Pero, siempre hay un pero, también significa limitaciones. Porque muy probablemente nos encontremos con situaciones en las que queramos que una clase que creamos duplique métodos de diferentes ramas dentro de la jerarquía de clases. ¿Cómo hacemos entonces? En C++ lo haríamos con esas herencias múltiples. En Java no podemos hacerlo con herencias múltiples ya que no existe. ¿Qué podemos hacer entonces en Java? Pues Java ha buscado desde luego una solución a este problema del uso de comportamientos compartidos y es lo que se denomina en Java las interfaces. De momento empezamos por intentar entender lo que son las interfaces. En su momento, muy pronto, las veremos en profundidad con distintos ejemplos prácticos. Exactamente lo mismo que con los paquetes de los que veremos una primera aproximación en un momento. Cuando hablamos de interfaces, nos estamos refiriendo a una colección de métodos que nos indican que una clase tiene algún comportamiento extra, además de los que hereda de su superclase. Pero esos métodos que se incluyen en la interface no definen el modo en el que se van a comportar, simplemente se crean. La tarea de definir qué es lo que van a hacer, por decirlo así, se va a implementar en cada clase que los utilice. He puesto aquí algunos ejemplos del uso de interfaces, que ya digo que en su momento practicaremos y crearemos aplicaciones que lo utilizan. Pero observa para empezar cómo Java cuenta con dos palabras clave para el uso de interface. Uno es la propia palabra clave interface, que aquí vemos cuando se crea esa interface, y otra que es la palabra clave implements, que es cuando vamos a hacer que una clase utilice una determinada interface. Lo vemos en los ejemplos, como decía que aquí he puesto interface e implements. Interface e implements. Y fíjate también cómo dentro de la interface, aquí como vemos, se crean dos métodos, pero no se implementan. Simplemente se indica el tipo, el nombre, los parámetros, pero será posteriormente
cuando se utilice el método de la interface dentro de una clase, cuando se implemente con las distintas declaraciones que queremos que se ejecuten. Esto lo vemos en cualquiera de estos tres ejemplos. Aquí, por ejemplo, creamos un método llamado tocar, otro llamado afinar, pero observa cómo no se indica ninguna declaración. Cuando posteriormente se use, será el momento en el cual se puede indicar e implementar qué es lo que va a hacer. Ya sé que con esto ni mucho menos quedan claras lo que son, no queda claro lo que son las interfaces. No te preocupes, de momento nos interesa tener una idea global, profundizaremos en su momento. Los paquetes que ya hemos usado en distintas ocasiones a lo largo del curso son modos de agrupar clases e interfaces relacionadas entre sí. Lo que hacemos con la creación de paquetes es habilitar grupos de clases para que estén disponibles solo si son necesarias, y es un modo de eliminar potenciales conflictos entre nombres de clases en diferentes grupos. Por defecto, las clases que vayamos creando tienen acceso solo a las clases del paquete de Java que se conoce como java.lang y que es el que incluye características básicas del lenguaje, como por ejemplo el manejo de strings. Para usar clases de cualquier otro paquete, tenemos que referirnos a ellas explícitamente mediante el uso de la palabra clave import que ya hemos utilizado, como decía, hace un momento. Para referirnos a una clase dentro de un paquete, normalmente vamos a tener que usar el nombre del paquete completo. Por poner un ejemplo, una de esas clases, la clase color, está contenida dentro del paquete que aparece aquí, el Java AWT. Así que cuando sea la importación, nos referiremos a él en nuestro programa con la notación java.awt.color. Con el resto exactamente lo mismo. Pero tanto interfaces como paquetes, como decía hace un momento, los veremos más en profundidad dentro del curso pronto. Vamos en este video tutorial, terminar este video tutorial con un taller de trabajo en el que sí que vamos a ver más en detalle, aunque desde luego que seguiremos usándolo posteriormente, la creación de subclases y las herencias. Para ver un ejemplo de herencias en este taller de trabajo, vamos a crear una clase a la que llamaremos punto 3D, que va a representar un punto dentro de un espacio tridimensional. Un punto bidimensional podemos expresarlo con las coordenadas x e y. A un espacio tridimensional tenemos que añadirle una tercera coordenada a la que suele llamarse z. Java ya cuenta con una clase estándar que representa puntos bidimensionales, perdón. Es la llamada clase Point, que se encuentra dentro del paquete, dentro de la librería de clases Java, dentro del paquete Java. AWT. Hay multitud de sitios en la red donde puedes acudir para tener información. Aquí puedes ver algunos en los que tenemos esta clase en concreto, Point, dentro del paquete Java AWT Point. Aquí, por ejemplo, dentro de información en IBM, tenemos la clase, el paquete, información sobre los distintos métodos constructores con los que cuenta. Información que todos sabemos lo importante que es tener a mano cuando se quiere analizar cualquier método, cualquier clase de un lenguaje de programación, en este caso de Java. Esta clase estándar llamada Point cuenta con dos variables integer que son x e y almacena la localización de esas dos coordenadas dentro de cualquier objeto point que creemos, pero también cuenta con distintos métodos, los que nos interesan ahora para utilizar en la clase que vamos a crear nosotros, es el método move, que aquí podemos ver, y que nos permite mover un objeto a otra coordenada x y distinta, y el método translate, que permite trasladar o mover
un objeto en una cantidad determinada, tanto en la coordenada X como en la Y. Lo que vamos a hacer, por tanto, es una clase que haga algo similar a lo que nos permite la clase de la librería de Java Point, pero para objetos tridimensionales y no bidimensionales. Vamos a hacer, por tanto, que nuestra clase, a la que llamaremos punto 3D, herede de la clase Point. Por lo tanto, que esta clase Point sea una superclase de nuestra clase punto 3D y que punto 3D sea una subclase de esta clase Point. Vamos allá, empieza por crear dentro del proyecto para los distintos programas que vayamos haciendo en el curso un nuevo archivo al que llamamos .3D y empezamos a escribir el código. Para empezar vamos a importar el paquete que incluye esa clase Point a la que hacíamos referencia, así que por lo tanto mediante el uso de import vamos a importar la librería Java AWT, dentro de la cual se encuentra la clase Point. Y a continuación creamos nuestra clase, a la que, como decíamos, vamos a llamar .3D y vamos a convertirla en subclase de la clase Point. Para ello, aquí lo tenemos. Como vemos, creamos la clase de nombre .3D y mediante el uso de la palabra clave extends la convertimos en subclase de la clase Point. Hasta aquí creo que todo claro. Y a continuación, ahora dentro de la clase, lo primero que vamos a hacer es definir una variable. Recuerda que de las tres variables x, y, z, 2 las va a recibir de su superclase. Por tanto, lo que vamos a tener que definir es la variable z, donde se va a guardar la información sobre esta variable en concreto. Así que creamos esa variable que ahí vemos. Y a continuación vamos a crear los métodos para la clase. Vamos a crear en concreto tres métodos. El primero es lo que se denomina el método, el constructor de la clase. Se trata de un método que lleva siempre el mismo nombre que la clase dentro de la cual se encuentra. Vamos a crear ese método constructor, que aquí vemos como el nombre es el mismo que el que tiene la clase .3D, y como parámetros le pasamos los tres enteros. Recuerda que estos dos x e y son los que recibirá de points, y el integer z, que es el tercero, que es el concreto que va a crear esta clase. Y ahora lo que hacemos es incluir las declaraciones. Lo escribimos y explicamos en un momento. Este es el contenido y observa cómo utilizamos dos palabras clave. Una, la primera palabra clave super, y la otra, la palabra clave des. Tanto una como otra son dos palabras clave que se van a usar constantemente, tanto en el trabajo con herencias como en el trabajo con objetos. En todos los métodos que vamos a crear de esta clase vamos a utilizar tanto el método super como el método des. Cuando hablamos de des, cuando hablamos de esta declaración, es el modo que usamos para referenciar al actual objeto .3D desde el que estamos ejecutando la clase. Des es una palabra clave que se usa muchísimo y puede parecer, cuando se explica, más complicada de lo que realmente es. Recuerda que hemos visto, ya sabemos, que cuando creamos una clase creamos una serie de métodos y variables, pero abstractos, que posteriormente se van a aplicar a objetos concretos. Así que ahora estamos creando una clase a la que llamamos .3D. Posteriormente podemos crear un objeto al que llamamos, por ejemplo, tridimensional, que va a formar parte de esta clase .3D. Pues cuando utilizamos la palabra clave des, que es genérica, nos referimos al objeto en concreto que en ese momento esté utilizando la clase. En la clase no podemos saber cuál va a ser ese nombre, puede ser muchísimos. Le llamamos un otro dimensional, otro le podemos llamar tridimensional 2, otro le podemos llamar búsqueda 3 dimensiones, en los nombres de objetos que queramos. Pues cuando dentro de ese objeto queramos utilizar los métodos de su clase, hacemos referencia a ese objeto con la palabra clave des, que aparece por lo tanto aquí
dentro de la clase y siempre después dentro del objeto hace referencia al propio objeto. Así que simplemente si estamos utilizando esta clase dentro de un objeto que llamamos tridimensional, aquí poner des.z es exactamente lo mismo que poner tridimensional.z. Pero como cuando creamos la clase no podemos saber el nombre del objeto o pueden ser muchos objetos con nombres distintos, por eso usamos la palabra clave des, ni más ni menos. Ya digo que es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Aquí en concreto lo que hacemos, si observas este método, es que la variable z de este objeto, el que sea que lo esté utilizando, la hacemos igual al valor que se le pasa aquí como parámetro dentro del método. Y la otra palabra clave, la palabra clave super, en este caso lo que hace referencia es a la superclase del objeto actual. En este caso nos estamos refiriendo a la clase Point. Y como vemos, lo que hace es utilizar de la clase super X e Y, que recuerda que es la información que nos guarda este sistema, esta clase bidimensional con la que ya cuenta la librería Java. Así que en este caso, con esta declaración super XY, lo que hacemos es llamar al constructor de point de la superclase y de ese modo podemos configurar las coordenadas X e Y del objeto. Es un objeto de tres dimensiones, pero que realmente dos de ellas las recupera de su superclase. Como Point ya cuenta con los medios para manejar esas dos coordenadas, el eje X y el eje Y, sería redundante para los objetos de la clase .3D hacer de nuevo lo mismo. Recuerda que esa es una de las grandes ventajas del trabajo con clases. Ahora hacemos lo mismo para los otros dos métodos, el método move y el método translate, que recuerda que son métodos que también existen en la superclase point. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar los métodos de la superclase y añadirle el valor para z. Aquí tenemos el método move, en el que de nuevo, como vemos, le pasamos como parámetros x, y y z, hacemos el valor de z igual al que se le pase como parámetro y los valores x e y recuperados de la superclase. Y por último la clase translate, que ahí vemos y que repite el mismo proceso. Pues con esto tenemos creada nuestra clase .3D. Señalar, ya lo sabemos, que esta clase no tiene una declaración bloque main, así que el intérprete Java no puede ejecutar esta clase como un programa. Nada nuevo, esto ya tiene que estar claro. Lo que vamos a tener que hacer ahora es usar esta clase dentro de cualquier programa Java donde necesitemos un sistema de coordenadas tridimensional. Respecto a lo que nos interesa aquí ahora como aprendizaje del trabajo con subclases, superclases con herencias, es que esta clase .3D que acabamos de crear solo tiene que hacer el trabajo que no es hecho por su superclase, en este caso por la clase Point. La clase Point tiene un método move, lo que pasa es que mueve solo dos coordenadas x e y, por tanto lo que tenemos que hacer aquí es añadirle una tercera coordenada z a ese método, lo mismo con translate. Así que lo específico que tiene que hacer esta clase es almacenar la información sobre la variable z y poder utilizar esta variable como en un argumento tanto para los métodos move como para el método, para los dos, para el método move y para el método translate, como aquí vemos. Y ahora lo que hacemos, por tanto, es crear un programa que se va a contar en este caso con la declaración bloque main para que sea ejecutable y donde vamos a utilizar las dos clases, tanto la clase Point como la clase .3D, que es una subclase de esta. Observa como aquí instanciamos un objeto de cada una de las clases, uno de la clase Point a la que le pasamos dos parámetros x e y, otro de la clase .3D a
fuerza que le pasamos tres parámetros x y z. Hasta aquí creo que tampoco nada que explicar. Y ahora en la primera parte usamos la clase point con utilización, como vemos, de outprintl, como tantas otras veces, y la localización mediante uso de objeto 1x, objeto 1y, de la localización de ese objeto bidimensional de momento, y la utilización de métodos de la clase point, como es aquí move, como podemos ver, o como hacemos aquí con translate. Toda esta primera parte de aquí es con el uso del objeto de la clase point, que es esa clase dentro de la librería Java. Esta otra parte que vemos aquí es toda la parte donde usamos el que hemos llamado objeto 2, y que es un objeto de la clase punto3D, la clase tridimensional que hemos creado nosotros como subclase de la clase point. Vemos aquí esa diferencia, aunque el código desde luego que es el mismo en cuanto al modo de escribirlo. Ya digo que lo que aquí está no creo que tenga que explicar nada. Como siempre, es una buena práctica que te pares, mires el código, lo rehagas, lleves a cabo modificaciones, veas la relación que existe entre el código de este programa y el de la clase punto3D que hemos creado hace un momento. Así que, por lo tanto, aquí vemos en ejecución, vamos ahora a ejecutarlo, y si lees aquí ahora el código verás cómo lleva a cabo lo que decíamos antes. En esta primera parte funciona con un punto de dos dimensiones, en esta segunda parte funciona con un punto de tres dimensiones que se ejecuta a partir de nuestra clase punto3D, subclase de la clase. Pues quedamos aquí por hoy, después de esta genérica introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a empezar a profundizar y lo vamos a hacer justo. Recuerda que cuando hablamos de programación orientada a objetos nos referimos a clases, objetos, herencias. Vamos ahora en concreto, en el próximo video tutorial, empezar a ver en detalle el trabajo con objetos y todo lo relacionado con ellos. Eso será en el próximo video tutorial. De momento por hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos. We'll be right back.